si tú eres de las personas que se queja porque todos los días parecen idénticos imagínate lo que le pasa al protagonista de esta película el cual se encuentra atrapado en un bucle infinito donde todos los días son exactamente igual el problema es que una bola de matones y matonas al estilo kill bill lo persiguen y lo matan antes de finalizar su día y después todo se repite Hey Cyber Souls, gamers y cinéfilos, ¿cómo están? Mi nombre es Nes y me da muchísimo gusto que estén conmigo en una reseña más de cine. Ya llegamos a los 9.000 y cachito de suscriptores, ya vamos para los 10.000, una meta más en el canal. Les agradezco muchísimo su apoyo por suscribirse, activar la campanita y por supuesto por compartir el contenido. El día de hoy vamos a hacer la reseña de Un día más para morir, una película muy entretenida con el señor Frank Grillo. Recuerdo la primera vez que vi a este actor que fue en La Purga, la verdad es que me parece un total badass, así muy al estilo Deadpool, que bueno, pues tiene todos los tintes y dotes para ser una figura de acción y le queda muy bien el papel aquí junto con el señor Mel Gibson que hace digámoslo así un cameo muy interesante como el villano de la película y Naomi Watts como la científica y ex esposa de nuestro protagonista como les decía al inicio esta película nos habla de un hombre que vive el mismo día una y otra y otra vez, pero en cada uno de esos días termina asesinado siempre por una bola de psicópatas asesinos bastante extravagantes. Este hombre se encuentra atrapado en un bucle infinito por una razón que desconoce, pero que tiene que ver con la persona que ama, la cual trabaja para una empresa de científicos bastante extraña. Y hasta que no haga las cosas diferentes, va a seguir muriendo una y otra y otra otra vez como si de un videojuego se tratase. Aquí tenemos una muy extraña combinación entre la película de Feliz Día de Tu Muerte, El Día de la Marmota con Bill Murray y Al Filo del Mañana con Tom Cruise y posiblemente le podemos poner ligeras referencias tarantinescas en algunos de los personajes. Además está cargada de cultura pop, referencia de algunos videojuegos clásicos como Alter Best, Street Fighter, algún matamarcianos y mucha acción al puro estilo de las películas de los ochentas. La verdad es que esta película es muy entretenida si eres fan de este género entre acción, ciencia ficción y un poco de videojuegos. El guión es ingenioso, aunque tampoco, digámoslo así, es un rompecocos. Me encanta la variedad de psicópatas que inventaron para acabar con nuestro héroe una y otra vez. Francamente, todos son muy variopintos y parecen salidos de un videojuego de guamazos de esos de los años 90, 2000 también bien Desafortunadamente, no sabemos nada de la mayoría de ellos. Algunos ni siquiera tienen una presentación formal o una historia pues con la cual podamos conocer más de ellos, cuáles son sus motivaciones o de dónde vienen. Por ejemplo, hay un enano muy pintoresco que pone bombas o un matón con un mendigo cuchillote, el cual, bueno, cada día mata a nuestro protagonista por la mañana, pero de ahí en fuera no se sabe absolutamente nada. Salvo dos pistoleras que van en un auto y una mujer con una katana, los demás personajes quedan relegados a un segundo plano. No tienen desarrollo real o una historia interesante que los respalde y que nos haga realmente tenerles miedo o algún tipo de empatía. Un ejemplo muy claro de cómo construir y presentar tus villanos épicamente están en otra película llamada Kill Bill del señor Tarantino donde nos presenta y nos explica por qué cada uno de los personajes secundarios son letales y también tienen un propósito de ser como son. Desafortunadamente, en esta película, parece que ese es el punto más flácido de toda la cinta. La verdad es que no puedo decir mucho de Mel Gibson, más que se agradece que lo hayan puesto en esta película, ya tenía rato que no lo veíamos, a pesar de que mmm, es una participación casi, casi con sabor a cameo, pues lo tenemos aquí como villano y lo poco que hace lo hace bastante bien, pero creo que el guión le queda bastante corto. También puedo decir lo mismo de Naomi Watts, que aparece unos instantes, la verdad es que se ve bastante radiante, muy bonita esta mujer, el que realmente destaca aquí. Es el señor Frank Grillo cometiendo error tras error al ser un hombre más de instintos que de mente pensante. Y eso es lo que nos va a tener entretenidos durante toda la película. Ver cómo va aprendiendo de todas sus muertes. Al principio comienza con más de 140 muertes y te explica qué sucedió en las anteriores para que tú te vayas dando cuenta cómo pues fue evolucionando todo este rollo dentro de la película y se fue dando cuenta que estaba en un bucle infinito y a pesar de que se pudo haber explotado más el concepto que por cierto posiblemente tengamos alguna segunda parte aunque no quedó muy claro en el final que eso pueda suceder les puedo decir que ver a Frank Grillo acción algunas referencias y soundtrack de los 80 es suficiente para mantenerte entretenido durante toda la película. Por ello, yo le voy a poner un 78 de 100. Por ser una propuesta un tanto arriesgadilla, combinando varios géneros, es divertida. Y por la cantidad de acción y amor que se ve que le puso el director Joe Carnahan al hacer estas escenas de acción. Y por supuesto, al escoger a los personajes. La verdad es que la película no es ningún hilo negro. Sin embargo, cumple con su objetivo de entretenerte y de llevarte al cine de regreso. ¿Por qué razón? Porque sí, definitivamente hay que verla por sus efectos especiales, por todas esas escenas de acción y obviamente por los protagonistas. No es lo mismo verla en tu casa que ir a las salas de cine. Me encantaría que ahora ustedes hicieran su chamba, su trabajo y por favor... Me dijeran si conocen alguna película que también trate acerca de algún personaje que esté en un bucle en el tiempo. Yo les recomiendo El Día de la Marmota con Bill Murray, un clásico imperdible donde justamente un hombre tiene que cambiar su actitud y aprender de sus errores para buscar la manera de salir de una celebración que se repite una y otra y otra vez en el mismo día. Les recuerdo que estoy súper activo también en mis demás redes sociales. Aquí están todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram. Abajo están en la descripción los enlaces para que se puedan unir a cada una de ellas. Y todas tienen contenido diferente. Por ejemplo, en Facebook estoy haciendo gameplays de videojuegos. Estoy jugando en este momento Resident Evil Village. Y me encantaría que me acompañaras ahí en el chat. Puedes donarme unas estrellitas si quieres apoyar mi trabajo. Y todas esas cosas que normalmente pasan en un en vivo. Muchísimas gracias por haber estado en esta review y recuerden, también pueden suscribirse al canal si les gustó el video, dejen su like, activen la campanita y regresen en el próximo review. I can do this all day.